Bienvenidos a Crece y Comparte con Ari. Este programa llega a ustedes por cortesía de Global Parcel System, envíos a Venezuela, 22 años haciendo la diferencia. Yulirop, dándole una mano a nuestros adolescentes y acompañando a los padres. Oriana Higuera Fotografía, captura el momento. Una imagen dice más que mil palabras. Art Studio Luisa Jimena, clases de pintura al aire libre para niños y también para adultos. Grasmiel y Plaza, sistema de purificación de agua. Solicita tu test totalmente gratis. Forever Love Store, expresión en movimiento. Rosmar y Palomo Insurance, tu asesora en seguros de vida y salud. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a Crece y Comparte con Ari por Contigo Radio. Hoy tengo un invitado hombre. ¿Qué les parece? Y por supuesto, es un invitado especial. Estamos hablando de una banda que está compuesta por tres, pero voy a dejar que sea Rodrigo el que me explique cómo nace esta banda. Muy buenos días, Rodrigo. Bienvenido. ¿Cómo estás? Te veo que estás con frío. Sí, un poquito por aquí en Bogotá, Colombia. Un saludo muy especial, Ari. A ti y a todos los oyentes, gracias por la invitación, por permitirnos compartir y expandir un poquito más el mensaje de nuestro creador. Sí, un poquito de frío aquí, pero bien, bien, con todas las ganas. Me encanta el frío, sí, yo prefiero el frío. El clima de Bogotá es divino, me encanta. Sí, 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 es perfecto. Mira, la banda se llama Sintonizados, pero ustedes los llaman de una manera muy particular y es Rock Doctors. ¿Por qué? ¿Por qué les dicen Rock Doctors? Mira, esto fue algo que empezó con la evolución de la banda después de volvernos a reunir en el 2017 y de haber hecho una pauta en el tiempo por dedicarnos a lo que viene el tema de los Rock Doctors. Es que empezamos como en el año 2000 siendo tres niños que soñaban con la música y que querían sacar de esas cuatro paredes ese mensaje y llevarlo un poco más allá. Entonces, aparte de entender de que las palabras y todo eso llegaban lejos, también entendimos que no solo se trataba de eso, sino que se trataba de también de dar un abrazo, una oportunidad, un mensaje de amor a través de un gesto o de algo que ayudara a la comunidad, y dentro de nuestro corazón también existía la medicina. Uh-huh. Y realmente nosotros somos tres médicos, por eso somos los Rock Doctors, somos médicos que dedicamos toda la mayoría de nuestro tiempo a este discipulado, podría decirse. Y con el pasar del tiempo, pues el rock también, que es nuestro género principal de base, pues fue uniendo y se fue uniendo todo este tema, se fue fusionando, y en alguna reunión nos dijeron que ese Rock Doctors era una idea muy importante, porque no solo mostraba que hacíamos música, sino que éramos personas que tratábamos de ir un poquito más allá y de buscar otro mensaje, ¿no? Porque a veces de pronto se pierde también entre tanta información y tantas cosas, el querer de pronto ya en esta época estudiar, de pronto hacer muchas cosas de tu vida o crear y tener muchos dones y poder hacerlos. Entonces, eso es lo que queremos compartir, no los Rock Doctors, porque wow, qué maravilla, uy, no, pues hagámosle la venia a estos locos porque hacen rock y son médicos. No, se trata de mostrar como un mensaje integral en donde no se trate de hacer música por hacer, sino que se trate de mostrar una vida que Dios ha tratado en nosotros y que ha mostrado y que nos ha llevado a un nivel superior, digamos, en la parte académica y estar en la punta académica y en muchas situaciones de la vida actual, ¿no? Y de la cotidianidad, que es lo que realmente Dios nos manda a dar amor en esas situaciones. Perfecto. Mira, se acaba de unir Javier. Javier, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Casi no lo logro, pero sí lo logré. Pero lo logramos y aquí estamos. Javier, sí. Estaba hablando con Rodrigo de cómo había nacido esto de Rock Doctors y todo eso. Ustedes se conocen desde chicos, ¿verdad? Se conocen desde pequeños. Somos hermanos de sangre. Ah, son hermanos de sangre, imagínate, con razón. Sí. ¿Y el tercero también es hermano de ustedes? No, pero nos criamos desde más o menos los 12 años con él, entonces también lo consideramos un hermano. Perfecto. Tengo una pregunta. ¿Nacieron en un hogar cristiano o se hicieron cristianos con el pasar del tiempo? Nos hicimos cristianos con el pasar del tiempo. Nacimos en un hogar católico.
Okay, y la idea de hacer rock con un fin, con un objetivo, con un mensaje, ¿fue siempre la idea principal o con el tiempo dijeron, bueno, ¿qué les parece si con el rock llevamos un mensaje? ¿Cómo concibieron eso? Pues mira, es una evolución y es un sentir que tenemos desde pequeños. Crecimos con este género, realmente, pues fue un boom. Fue hace poquito, realmente 20 años, estamos en los 30 y pico, estamos jóvenes todavía, y fue hace poco en donde el rock fue un boom, ¿no? Ahora venimos con otro tipo de ritmos, pero no quiere decir que el rock no esté todavía en su momento. Si tú ves, se llenan de dos, tres fechas con bandas de rock que visitan las diferentes ciudades capitales del mundo, ¿no? Sí. Entonces nosotros quisimos seguir aplicando de pronto ese género rock, que es el que nos nace, como que el que crecimos, con el que vivimos y como el que nos fluye. Y hay mucha gente que quiere escuchar esto. Realmente, a veces muchos nos dicen, ve, se acabó el rock cristiano porque solo es urbano y el worship que escuchamos en las iglesias, pero quisimos que a través del rock nosotros mismos, pues transmitir lo que sentimos, y hay muchas personas que todavía esperan de este género, ¿no? Claro, a mí me encanta esta propuesta y otras propuestas que he escuchado, porque normalmente las personas que no están dentro del cristianismo pensarán que la música cristiana es totalmente diferente y resulta que nos hemos encontrado con grupos como ustedes que del rock hacen canciones con mensajes con propósitos. Y así como ustedes, hay otros géneros y resulta que no es lo que la gente se piensa de que, no, 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 o sea, música buena, incluso puedes escuchar con tus hijos porque estás segurísimo que no vas a tener lenguaje explícito ni nada de eso. ¿Cómo ha sido la penetración en el mercado con este género que no es música secular? ¿Tienen fanaticada o tienen escuchas que no son cristianos? Yo no soy cristiana, bueno, ya va, voy a aclarar algo. No soy cristiana porque no estoy bautizada, pero nací en un hogar católico y definitivamente creo en Cristo, creo en Dios, o sea, creo en todo, y por ahí dicen que yo tengo más corazón de cristiana que mucha gente. Así que bueno. Cuéntame No, pues entonces, ¿cómo ha sido eso? ¿Se han encontrado con que de pronto se les han cerrado puertas porque es música cristiana? no tanto eso, sino de pronto por el género musical. Hace más o menos, desde el lanzamiento para acá, hablamos de un mes más o menos, tuvimos como una especie de censura en una emisora por el género musical que sacamos con preocupación, que es un género de punk rock. Entonces, debido a la visión que tiene la iglesia, que es muy respetable y solamente lo estamos contando como anécdota, Claro. Tuvimos esa censura y no pudieron hacer la entrevista porque, pues, lógicamente la música que ellos escuchan en esa emisora no va acorde a lo que nosotros estamos haciendo. En cuanto a lo que nos escuchan personas que no son cristianas, pensamos que sintonizados es el objetivo que tiene. Realmente la música que hacemos no es una música para tocar en una congregación, Claro. sino la música que hacemos es sencillamente para alcanzar a los que están afuera, ¿no? Lo que realmente es la gran comisión, traer a los de afuera, a los que escuchan ese género musical, y eso era lo que tratamos de impactar. ¿Por qué hicimos rock? Porque cuando éramos chicos, allá en los años 90, 80, 90, ese era el furor. Así como en ese momento el furor es lo urbano, en ese momento el furor era el rock, y muchas bandas de rock cristiano que estaban en furor en esa época, hablo de Rescate, de Zona 7, de Muertos Una Vez, de Supertones, de Alex Campos. Al principio hacía rock. Ellos visitaron muchas veces nuestras ciudades de donde somos natales y sembraron esa semilla en nuestros corazones. Entonces, sintonizados, sencillamente hoy en día, ya después de que se pudo formar el grupo como tal y como se tienen que hacer las cosas, entonces estamos tratando de devolver lo que sembraron en nosotros, que es el rock, y alcanzarle a esas generaciones nuevas. Al principio pensábamos que de pronto esto estaba enfatizado a personas mayores de 30, 40 años, pero las estadísticas por ahí
que tenemos en las redes sociales nos ha mostrado que personas desde los 15 años en adelante están escuchando sintonizados y realmente nos damos cuenta de que de pronto hay una juventud, no toda, que están cansados de pronto de escuchar solamente urbano y están buscando música alternativa y encuentran en sintonizados esa alternativa para escuchar. Sí, no, buenísimo. Yo la escuché esta mañana y al principio yo dije, yo tengo que reconocer, yo no soy metalera ni nada por el estilo, pero la empecé a escuchar y yo dije, ay, esto me gusta. Miren, vamos a aprovechar para hacer una pausa comercial y ya regresamos. No se me vayan, perfecto, que ya venimos con más de Sintonizados y Rock Doctors. Y estamos de vuelta con más de Crece y Comparte con Ari por Contigo Radio. Hoy con unos invitados especiales, no es uno, son dos. Son dos doctores rockeros, metaleros, que nos vienen a contar sobre su sencillo, su nuevo sencillo que se llama Preocupación. Así que vamos a darle de nuevo la bienvenida a Rodrigo y a Javier. Doctores metaleros cristianos. Oh my God, por Dios. O sea, ¿cómo es esto? ¿Se puede ser rockero y se puede ser cristiano? Definitivamente sí, porque es un género de música. Sí, claro. Sí, claro, sí se puede ser. Mira que finalmente el creador de todo, pues es Dios, ¿no? Y realmente, pues la música viene de él y cualquier género. Finalmente cualquier género es inspirado y es música y es hecho por el autor original, que es Dios. Entonces creemos que se puede combinar y yo creo que todo se puede combinar desde que haya una pasión, un deseo constante por hacer las cosas, un deseo de servir como a una sociedad y de compartir un mensaje positivo, ¿no? De un mensaje de cosas buenas que a veces faltan. Claro, fíjate, ahí tienes a Juan Luis Guerra con esa canción que yo no la había entendido nunca, sino hasta después de vieja, cuando ese Jesús me dijo que te dijera, y ahí y son, o sea, netamente cristiana. Entonces mucha gente sí, ni siquiera se da cuenta del mensaje que tiene esa canción. Ok, muchachos, vamos a hablar de preocupación. ¿Cómo se inspiraron? ¿En qué se inspiraron para escribir esta canción? Yo quiero que me lo cuenten todo con pelos y señales. Pues mira, si me permite, Javier, pues mira, esa canción nace, es una canción que nace de una situación. Escribimos canciones que nos pasan realmente, de situaciones que nos pasan en nuestra vida. Es una forma de expresar que de las situaciones que pasan en el diario vivir, en el que estamos bombardeados de muchas noticias, si tú ves el video, estamos como dentro de un periódico, estamos bombardeados de muchas noticias que día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, nos van quitando como la paz y la tranquilidad y empiezan a preocuparnos. ¿De qué hablamos? De situaciones como que subió el dólar, no alcanza para el mercado, no alcanza para la ropa, como dice la canción, los calzoncillos sí, me quedan chiquitos, las medias se las comieron los zapatos, me dejó la novia, me dejó los amigos, mejor dicho, todos hemos estado en una situación difícil como esta y también queríamos mostrar eso, por eso la canción muestra a unos seres humanos normales con una situación difícil, pero que al final del cuento, después de todo esto, que es una parodia realmente, que es hacer una comedia y, uh-huh, y ser un poquito extremo, ¿no? Porque si te das cuenta, es extrema la situación, no hay en los bolsillos, aparece un personaje bastante curioso dentro del video, que aquí se los mostramos, que es el protagonista principal. Es un chanchito. Entonces, para los que no nos están viendo. Bueno, que nos están viendo, es un chanchito, una alcancía que llaman en otros lugares, un marranito. Uh-huh. Entonces nace de todas esas situaciones difíciles, pero que al final del cuento lo que queremos compartir es que hay que dejar todas esas preocupaciones y todo eso en las manos de Dios, que finalmente es el único que puede sacarnos de todo esto. A veces ponernos en las manos de seres humanos iguales que nosotros, que de pronto tienen un poco más de popularidad o digamos de fuerza, entre comillas, política, creo que no es lo más sabio que podemos hacer. Yo creo que poner nuestra confianza en Dios, confiar en Él, creer en Él, y pues, no se trata tampoco de sentarnos a esperar, ¿no? Sino se trata de actuar y de orar y actuar, como decimos nosotros, y buscar siempre un refugio y una esperanza, pero en nuestro Dios y no en las cosas de pronto terrenales y que vemos que son difíciles. Entonces, de eso se trata preocupación. Realmente es un cuento muy chistoso donde nos mostramos como realmente somos y bajo una situación que le ocurra a cualquier
a cualquier persona. Yo creo que si ves los comentarios, dicen, uy, parece que se hubieran basado en mi vida, es que a mí me pasó lo mismo, es que mi vida está hecha a pedazos, estoy lleno de deudas. Entonces, mira uno los comentarios del video y todo eso, entonces como que llama un poquito la atención, y de eso se trata, ¿no? Esa es la preocupación. ¿Y a quién se le ocurrió? Javier, ¿a quién se le ocurrió escribir esa letra? La mayoría de las canciones son escritas por Rodrigo, que es el que tiene como ese talento, ese don. Andrés creo que también algo tiene por ahí escrito, una que otra canción. Realmente ahí yo sí no, yo por más que me he sentado con la guitarra, nunca he podido sacar una buena canción. No llega la inspiración. No llega, no sé por qué. Mientras, en la parte de producción y arreglos con Rodrigo sí, pues le colaboro mucho, pero en la parte de las letras sí, él es el que se encarga de esa parte. Sí, bueno, a lo mejor todavía no es el momento para que escribas alguna canción. Sí, de pronto es eso, exactamente. Llegará claro, el momento. Sí, llegará el momento. Hablamos de que este tema preocupación es una situación por la que todos en algún momento hemos pasado, porque sí. Si no es una cosa, es la otra, porque cuando también somos padres y digamos que no estamos con mucha holgura económica, entonces la prioridad siempre va a ser el muchachito, el o la niñita, nuestros hijos. Claro. Y a veces toca raspar la olla, como se dice en Venezuela, raspar la olla para ver de dónde saco unos centavitos más para poder completar, el arriendo, la luz, lo que sea. Sí. Obviamente muchas personas les han dicho que pareciera que se hubiesen inspirado en ellos. ¿Cuál es el segundo paso ahora? ¿Qué otra tiene? ¿Ya están produciendo alguna otra, algún otro tema que vaya más o menos por esta línea? Pues mira que viene un tema de la misma ola de rock, sí, para censurar, sí, también, no mentira. Viene un tema. Tú eres venezolano, no sé si de pronto conozcas una región de Colombia que se llama Boyacá. No sé si eres no. De Venezuela, sí. Soy de Venezuela. Me encanta, sí, divino. El acento es muy bonito de Venezuela, me gusta mucho el acento. Hay una región que se llama Boyacá y es una región donde está la mayoría de los campesinos colombianos, que son los que cultivan la tierra, que son los que llevan la leche, la papa, bueno, todas estas cosas. Y quisimos fusionar esos instrumentos autóctonos con el rock, con el punk. Viene una canción ahorita para el 5 de mayo, ya estamos próximos, estamos en las tomas del video, ya el audio ya lo tenemos. Mucho rock, viene con letra también bien bonita, bastante fuerte. Ya la secuencia de la parte social como que acabó un poquito, tuvimos dos temas anteriores que fue el cambio, que también fue un poco social, igual que preocupación, y anterior a esa fue más amor, era un poquito más romántica, cantábamos como más amor, no era tan rockera, pero ya como que de esas tres que queríamos hacer como de contenido social con rock, ya pasaron, ahorita como que viene un poquito de letras como de amor, un poquito más inspirada, la canción se llama Inspiración, okay. Inspiración de Carranga, entonces, sí, sí, ese Sion, esa Z, que es el monte sagrado donde se adoraba nuestro Dios, como que lo queremos poner siempre, y esa Z que realmente para nosotros es un 7, que significa el número perfecto de Dios, tratamos de ponerlo casi, por eso es sintonizado de las 3 con Z, entonces claro. Queremos ponerlo siempre ahí. Entonces viene mucho rock también, ya no tanto el contenido social, letras un poquito más amorosas, pero con bastante rock, bastante pesadas. Entonces, pero muy pesadas, Rodrigo, ¿no le van a bajar un poquito a la cosa para que de pronto... no sé, la gente mayorcita la escuche, digo yo, no sé. No, es de la misma intensidad esta. No, digamos que es nuestro género, hay que mirar el contenido, no el continente. Yo creo que se puede hacer rock todavía, se puede hacer rock. Si las primeras canciones de Sintonizado son un poquito más suavecitas, estas son un poquito más pesaditas. Yo creo que son momentos que viven todas las bandas, ¿no? De pronto vendrá más adelante... algo acústico que también ya tenemos preparado, entonces venimos este 2023 con puro rock punk, realmente esa es la realidad. Ay, 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 bueno, vamos a hacer una cosa, yo voy a subir preocupación a la radio para que la gente la escuche, no la voy a subir en la mañana, lo voy a subir en una tardecita, así como para que la gente se levante y se active.
Cuéntenme esto, ¿tienen planificado girar? No sé, ¿cómo se ven ustedes de aquí a 3-6 meses, más o menos? Pues hasta el momento no hemos pensado en girar, hasta el momento estamos haciendo como producción musical, plasmando las ideas en el computador, editando, produciendo y todo esto, pero hasta el momento como tal una gira no la hemos planeado todavía. Esperemos que lleguen ofertas de pronto, propuestas y todo esto, pero por el momento no, por muchas cosas laborales y esto, ¿no? Claro. Pero ahí estamos, pendientes y atentos a cualquier propuesta, y si lo podemos hacer, será con todo el gusto y con todo el propósito, y lo haremos con todo el amor posible, ¿no? Claro, claro. Bueno, si les toca venir por acá, avisen para ir a escucharlos y a estar apoyándolos ahí definitivamente. Además que Julia hace un súper buen trabajo, estoy segura de que puede posicionarlos bien acá. Ok, chicos, díganme, por favor, cuéntenle a la gente dónde pueden escuchar todo su material, cómo pueden hacer para apoyarlos, cuáles son las redes sociales. Pues mira, estamos en todas las redes sociales como arroba sintonizados, las 3 con Z, como te decía, son 37 del número perfecto de Dios que incluimos ahí. Entonces, arroba sintonizados en Instagram, arroba sintonizados en Facebook, arroba sintonizados en TikTok, igual en nuestro canal de YouTube, arroba sintonizados. Estamos también en todas las plataformas, Spotify, Amazon Music, iTunes, bueno, todas las que te puedas imaginar, Tidal. También estamos ahí en Google, donde pongan sintonizado a las 3 con Z. Hemos hecho bastante material para que escuchen y se diviertan también, ¿no? Eso se trata la música, de divertirse, entretenerse, pero también de dar un buen mensaje. Entonces, de eso se trata sintonizados. Sí, me encanta. Eso de dar un buen mensaje me parece que es súper importante, ¿no? Porque sobre todo tenemos que hacer que nuestra juventud recibas el mensaje, que les hace falta, me parece. Sí, ese es realmente el propósito que tiene sintonizado, ¿no? De que encuentren algo alternativo en la música que hacemos, diferente, así como tu corte de cabello, que me estoy dando cuenta que es muy bonito, y es algo alternativo, es algo diferente. Súper chévere. Porque lo común sería tenerlo a nivel, ¿sí me entiendes? Pero no, así como sintonizado, se sale de lo común para ofrecer algo diferente, una alternativa diferente y una propuesta diferente. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Muchachos, quiero decirles que estoy a la orden, que los micrófonos de Contigo Radio siempre estarán abiertos para ustedes, serán bienvenidos. Nada, por favor, la invitación es a que los sigan en todas sus redes sociales, en el canal de YouTube, que se suscriban, que activen la campanita de notificación, que pasen por su Instagram, les dejen mucho amor, corazoncitos, comentarios, compartan para que puedan darse a conocer un poco más y el mensaje pueda llegar a más personas. Uh-huh. Así que, gracias. Que por último, ¿quieren darle algún mensaje a la audiencia? Dale, Javi. A la audiencia, pues sencillamente recordarles que somos de Colombia, nos llamamos Sintonizados, que hacemos un contenido diferente para una música alternativa para que de pronto te salgas de lo común, de lo que todo el mundo suena. Y que si te gusta, nos sigas en nuestras redes sociales, en todas las plataformas digitales encuentras nuestra música y nos puedes encontrar en cualquier parte. Estamos prontos, de pronto, a la invitación que nos está haciendo Ari de estar allá en Venezuela algún día girando por allá. ¡No! ¡Yo estoy en Miami! ¿Estás en Miami? ¡Ah, ya! Perfecto. Entonces, allá en Miami también, de Venezuela salimos para Miami con Ari. Entonces, a los que nos escuchan, bendiciones, Dios los bendiga y... Como dice la canción, al final de cuentas Dios es el que tiene el control de todo y el que nos puede sacar adelante en cualquier situación. Dios los bendiga. Amén, amén. Muchísimas gracias, muchachos, por haberme acompañado el día de hoy. Y para despedir el programa, quiero recordarles que ser bueno está de moda, que hay que hacer bien y mirar a quién, y que definitivamente unidos somos más fuertes. Nos vemos en un próximo programa. Crece y comparte con Ari. Llega a ustedes por cortesía de... Global Parcel System, envíos a Venezuela, 22 años haciendo la diferencia. Yulirop, dándole una mano a nuestros adolescentes y acompañando a los padres. Oriana Higuera Fotografía, captura el momento. Una imagen dice más que mil palabras.
Art Studio Luisa Jimena. Clases de pintura al aire libre para niños y también para adultos. Grasmeli Plaza, sistema de purificación de agua. Solicita tu test totalmente gratis. Forever Love Store, expresión en movimiento. Rosmary Palomo Insurance, tu asesora en seguros de vida y salud. Y no olvides, por favor, suscribirte a nuestro canal, seguirnos en Instagram y visitar nuestra página web. Gracias por acompañarnos.